Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión vamos a comenzar por hacer estas partes, que van a ser cuatro partes las que se van a realizar. Y déjame comentarte aquí. Son 25.6 centímetros lo que tengo, perdón, 25.5 centímetros lo que tengo de ancho, así es que sería aproximadamente de 51 centímetros de ancho, sería para una blusa de mediana, una blusa mediana a grande. Aquí déjame decirte que esta puntada es de doble vista, así es que no habrá ningún problema con realizar parte por parte. En esta parte de aquí yo tengo 30.5 centímetros, que vendría siendo del cuello a la manga. Solamente le he puesto aquí dos motivos. Y para comenzar voy a mostrarte el tipo de material que voy a usar. Este es un hilo de algodón. Puedes utilizar la marca que tú quieras, con un ganchillo en número 4. Tengo por aquí un número 6, pero es un poco más pequeño y si va a cambiar el tamaño. Comienzo aquí. A ver, voy a utilizar, dijimos que el número 4. Haciendo 1, 2, jalo y aseguro el primer punto. Comienzo aquí haciendo cadenas. Vamos a comenzar de la parte de abajo, así es que hago 90 cadenas para la parte de abajo. Comenzaríamos en esta parte, así es que voy a realizar 90 cadenas y yo regreso con ustedes. Aquí ya tengo las 90 cadenas y en esta cadena que tengo aquí voy a poner mi dedo, es donde va a ser la cuarta cadena. Y voy a hacer mi primer punto alto, así es que hago 1, 2, 3 cadenas más y en esta cadena, que es la número 4, realizo mi primer punto alto. Y aquí estaría haciendo estos dos puntos que tengo de base. Paso 1, 2 cadenitas y en la cadena número 3, aquí realizo un punto alto, 1, en esta misma cadenita realizo un segundo punto alto y por último en la misma cadena un tercer punto alto. Tendría aquí 3 puntos altos en este, 1, 2, 3 cadenas, paso una cadena y en la siguiente cadena realizo nuevamente 3 puntos altos para completar el abanico. 1, aquí mismo en la misma cadena, 2, 3. Realizo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a pasar
1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la cadena número 7 voy a realizar un punto alto. Vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5 y paso 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto alto. En este mismo espacio hago un segundo punto alto, un tercer punto alto, 1, 2 cadenas, paso una cadena y en la siguiente cadena realizo nuevamente un punto alto. 2, en ese mismo espacio, 3, y aquí estoy realizando el primer motivo. Aquí en el centro quedará el primer cuadro. Sigo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está, realizo mi primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la número 7 realizo nuevamente 3 puntos altos y así voy a ir realizando el mismo procedimiento durante toda esta vuelta, haciendo los abanicos y luego el espacio para el motivo. Nuevamente un abanico, abanico, espacio para el motivo, abanico, espacio para el motivo, abanico y espacio para el motivo. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recordemos que vamos a realizar 5, 5 motivos. Es que yo voy a continuar aquí, termino esta vuelta y regreso con ustedes. Aquí ya tengo terminada la primera vuelta. Subo 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta a mi trabajo y en el punto que tengo aquí a un ladito, después de este punto, voy a realizar un punto alto que va a ser el punto del borde. Paso a donde está el centro del abanico y realizo 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas. Y aquí mismo estaría realizando 3 puntos altos más. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí en este punto alto que tengo, voy a unir con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso a donde está el centro del abanico y realizo nuevamente un abanico, 2 puntos altos, 3, 1, 2, 3. Aquí mismo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso hasta donde está el punto alto
y uno con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a pasar aquí. Y hago el siguiente abanico. 2, 3 puntos altos, 1, 2 cadenas. Aquí mismo realizo nuevamente 3 puntos altos. Cinco cadenas. Llego hasta este punto. Y continúo. Aquí estoy al final de la vuelta donde realizo un punto alto. Y en la cadena número 3 realizo el siguiente punto alto para tener los dos puntos del borde. 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta, hago un punto alto, paso a donde está el abanico y comienzo a hacer nuevamente los abanicos. 1, 2, 3 cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Aquí tengo el primer abanico. Y vuelvo a ponerlo aquí, en el punto bajo de la vuelta anterior. Lo uno con un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Paso al siguiente abanico y vuelvo a realizar un abanico de 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Y voy a repetir esta vuelta el mismo procedimiento. Aquí termino la vuelta número 3. Uno, dos, tres cadenas, doy vuelta y voy por la vuelta número 4, donde se va a realizar de la misma manera que las vueltas anteriores. Tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno con un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres puntos altos. Uno, dos, tres cadenas. Y así voy a continuar toda esta vuelta. Terminando la vuelta número 4, subo 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta al tejido, realizo el punto alto que va en el borde de base. 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, completo el abanico con 3 puntos altos,
Ya está aquí. Vamos a hacer el cambio. En este punto que tengo, este, que es del abanico de la vuelta de abajo, voy a realizar un punto alto arriba de él. 1, 2, 3, estoy tejiendo sobre las cadenas. 4, 5, 6, 7, 8 y sobre el punto bajo realizo un punto alto. 9. Uno, dos, tres cadenas, doy vuelta al tejido y comienzo aquí, en este punto, uno, y con las tres cadenas que tengo en el borde serían dos puntos, tres, siguiente, 4, siguiente, 5, 6, 7, 8, 9. Subo 1, 2, tres cadenas, doy vuelta nuevamente y en este espacio realizo el primer punto alto. 1, siguiente, 2, aquí ya tendríamos 3, el que se forma con las cadenas y 2 que ya realicé. 4, 5, 6, 7, 8 y en la tercera cadena el punto alto número 9. Paso a este espacio y realizo tres puntos altos que son del abanico 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí mismo 1, 2, 3. Y en este punto que yo tengo aquí, que es el tercer punto del abanico, realizo un punto alto y comienzo sobre las cadenas. Aquí ya serían 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y sobre el punto bajo realizo el punto alto número 9. 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta. Dos, tres, cuatro,
5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Doy vuelta. 1 y el que tengo formado de 3 cadenas sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la tercera cadena 9. Aquí ya tenemos dos motivos. Pasamos a donde está el abanico y realizamos el abanico compuesto de tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos. Y así voy a terminar toda esta vuelta. Una vez terminada la vuelta, subo 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta, hago el punto del borde, paso al centro del abanico, realizo el primer abanico compuesto de tres puntos altos. Dos cadenas, tres cadenitas y nuevamente tres puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en esta parte de aquí que fue la tercera cadena. Realizo un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Salto a esta parte de aquí y realizo nuevamente el abanico. Aquí estaríamos repitiendo la primera vuelta que hicimos. Solo que en esta parte quedarían los puntos altos sobre el cuadro. Entonces yo voy a continuar aquí toda esta vuelta. 5. 1 a la tercera cadena. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí estaría, aquí repitiendo esta parte. Y vamos a repetir las veces que sean necesarias hasta donde tú lo quieras. Una recomendación. Estos dos cuadros, que son los de la cadera, los tejí con un ganchillo, como lo estoy haciendo, del número 4. Si quieres que tu blusa dé una forma más delgada en esta parte y más amplia en esta parte, te recomiendo cambiar un ganchillo del número 6. Sigues tejiendo normal, pero va a reducir un poco en esta parte. Haces tres vueltas, perdón, tres motivos para la cintura y cambias nuevamente al ganchillo número 4. Para realizar la parte del busto donde nuevamente va a ampliar ligeramente y te va a quedar una blusa un poquito con más entallada. Y bueno, esa es una recomendación. Si no quieres que tu blusa quede ajustadita, la quieres que quede holgada, que esté amplia, entonces tejes todo normal hasta
Yo aquí he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos hasta la parte de aquí, donde a los 7 motivos vamos a hacer el cambio. Entonces, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termino el motivo número 7, o antes de terminar el motivo número 7, yo regreso con usted.